Entonces Aguascalientes está muy bien, pero el resto del país no está muy bien, porque la política de abrazos y no balazos no ha resultado. Los balazos han sido para los ciudadanos y los abrazos para los delincuentes. No todo mundo tiene la fortuna de tener una gobernadora como la que ustedes tienen. Necesitamos apoyar a la gobernadora, porque aquí pegado está un cártel que lleva el nombre del estado, ya saben cuál es, el cártel Jalisco. Aguascalientes tiene tres cosas muy atractivas de cinco que se requieren. En Aguascalientes hay estado de derecho, porque aquí la ley sí es la ley. Esa es una palomita para Aguascalientes. Lo segundo que tiene Aguascalientes es seguridad. Zacatecas no pueden ir a las empresas, porque aquí en Aguascalientes sí hay seguridad. Segunda palomita en Aguascalientes. ¿Qué otra cosa tiene Aguascalientes? Buenas universidades. Necesitamos más, abrir más universidades, dar más enseñanza técnica, apoyar a la gobernadora para que capacite más a los jóvenes que dejaron la escuela. Entonces, tenemos tache en seguridad a nivel nacional, tenemos tache en educación, y tampoco la gente tiene la fortuna de que en Aguascalientes la gobernadora sí se quedó con el sistema de salud, pero en muchos otros estados no hay medicinas, no hay tratamientos. ¿Quién tiene seguro social? ¿Se han dado cuenta lo mal que está el seguro social? En matemáticas perdimos 20 años. Yo sé que en Aguascalientes no, porque en Aguascalientes hay programas especiales después de la pandemia, pero no todo México es Aguascalientes. Necesitamos que en todo México se regularice, como se está haciendo en Aguascalientes, a los niños. ¿Saben a dónde se ha ido el dinero Aguascalientes? A la corrupción. No tengo nada contra la refinería, pero iba a costar 160 mil millones y se han gastado 400 mil millones. Alguien se está robando el dinero que no está llegando a Aguascalientes. ¿Qué otro proyecto? El Tren Maya. Iba a costar 120 mil millones y lleva gastados 500 mil millones de pesos. Entonces, la próxima presidenta de México sí va a construir infraestructura que se requiere. Aguascalientes se va a ir al cielo. Aguascalientes va a ser una potencia en exportación. Se los garantizo, porque tienen todo para lograrlo. Lo que necesitan es una presidenta que le entienda al mundo. Los programas sociales son importantes. Díganle a las personas que no se van a quitar los programas sociales.